Hola mis hermosas, ¿cómo están? Hoy es otro día de otro vlog aquí en México. Les he querido estar grabando todos los días, pero he estado también bien ocupada trabajando, haciendo maquillajes. Y a veces se me pasa a grabar. Pero hoy les voy a grabar un pedacito de lo que voy a hacer hoy. No sé qué tanto voy a hacer. ¡Voy! Espérenme. Estoy aquí en la casa de mi mamá, la que tiene en el pueblo. Y aquí, como pueden ver, el cuarto rosita y verde. Este era mi cuarto cuando yo vivía aquí en México. Y lo pinté de esos colores, colores locos. Y me ayudaron a pintarlo mis amigas. Así que por eso lo quiero dejar así, porque tengo bonitos recuerdos de ellas. Y ahorita lo que voy a hacer es arreglarme el pelo, chicas, porque ayer me bañé en la noche y traigo el pelo muy enredado. Yo no sé qué pasa, pero aquí con el agua se me está haciendo el pelo muy seco, miren. No sé si sea el agua, pero me dijeron que era por el agua. Ay, te puedes olvidar eso. Y me hice el maquillaje bien simple, porque pues ahorita no hay nada que hacer. Pero es que no puedo, quería yo subirles a videos, pero no me deja el internet. ¿Saben qué? Que no tengo un cepillo aquí. Déjenme a buscar un cepillo acá al cuarto de mi mamá. Le estoy agarrando sus aceites y los cepillos y todo. Pues sí, ¿verdad? Que me lo preste. Aquí tiene uno, ¿ve? Ah, voy a agarrar este. Este que está... ¡Ah, ya tiene muchos! Puedo agarrar este cepillo. Ah, voy a agarrar más aceitito. Porque a ella le gustan mucho los aceites. Voy a ponerme este, miren. Un aceite de argán. Ay. ¿Me miran mi papada?
Y ahorita pues no vamos a hacer nada. Hoy es domingo 23 de julio, chicas. Qué rápido se están pasando los días aquí en Moyagua. Y ahorita lo que tienen, tienen comida aquí en la casa de mi abuelita. Van a hacer, hicieron birria. Creo que ya les llegó la gente. Ay, como que escuché, la casa de mi abuelita está aquí pegada a la casa de mi mamá. Entonces las dos se comunican y luego a un lado está la casa de mi nina Tencho, que también se comunican. Así que pues están las tres casas pegadas. Y vine a lacerme un poquito el cabello porque lo traigo muy feo. Y sí, ¿qué les iba a decir? Pues sí, he hecho muchas cosas aquí, me la he pasado muy a gusto. También he trabajado mucho, he hecho muchos maquillajes. Ayer, antier, fuimos a un baile, como pudieron ver lo que les estuve grabando, también en Snapchat. Fui a un baile y ya saben, yo no tomo, yo no soy buena para tomar. Y pues, me pasé de copas. Yo no tomo, chicas, y ese día pues tomé como loca. Y, ay, no, ayer me levanté muy mala, mala, todo el día anduve mala. Tuve que trabajar a las 9 de la mañana, tenía que irme a trabajar y llegué tarde a las 9 y media. Tenía maquillajes que hacer, pero terminé ya como a las 2 de la tarde porque sí teníamos bastantes en el salón de mi amiga allá en Juchipila. Y ya de ahí me vine y andaba todavía mala. Me dolía el estómago, tenía mucho asco, me dolía la cabeza y jamás vuelvo a tomar. Jamás, chicas. Yo no soy buena para tomar. Me puse muy mal, ayer me sentía fatal, me sentía, yo no quería ir a la plaza. Y nomás me cambié así, algo bien simple, me puse un pantalón y una blusa normal. Y fuimos a cenar solamente y llevar a mi niño a los juegos. Y ya de ahí me vine a la casa porque le dije a mi esposo que no me sentía bien. Entonces hoy ando un poquito mejor. Mis pies sí los siento aún todavía cansados porque, como les he dicho, he trabajado mucho. Pero gracias a Dios que pues hay trabajo y que la gente de aquí pues me busca para sus maquillajes. Y todavía tengo varias citas pendientes para estos días. ¡Ay! Ando grabándote, a ver, a ver. Ya salí tarde, dije, ¿qué se ve tanto movimiento allá afuera? Pues son los carros viejitos que van pasando. Adiós. Ahí va la reina del pueblo. ¿Ya se mira bien uno así? ¿O se mira muy chiquito? La mitad de mi pelo todo mundo. Está bien esponjado. ¿Aló, mi amor? ¿Eh? Viejitos arreglados, ¿ven? Son clásicos. Oh, clásicos. Sorry. Miren este verde. Está el gordín preparando su tejana. Saluda. Se le hizo chiquita la tejana y la anda arreglando porque fue preguntar ayer que si se la podían arreglar y que le dijeron que 2 semanas duraba. Así que ya, o sea, las fiestas están aquí. ¿Pide el teléfono del Rorro? Sí. Pero pide el teléfono del Rorro. Ay, voy a dejar aquí mi bolsa. Ya me lo hacía mi pelo, mira. Ahora sí está laciado. Y este es mi outfit, vestido. ¿Sí conoces a María? Hola, chicas. Dice Luis Antonio. Hola, chicas. Hola. Espérenme, déjenme agarrarlo mi chongo. Mi chongo bobongo. Ay.
me lo puedo zafar. A ver, déjame pongo acá. Lo voy a poner acá para peinarme. Acabo de hacer un maquillaje, así. No, acabo de maquillar a una muchacha. Y al rato viene otra, nomás que voy a ir allá afuera. Porque allá anda Jack bañando la yegua, entonces las voy a llevar para no abandonarlas en los vlogs, chicas. Pero lo que pasa es de que no me deja subir videos aquí el internet. Déjenme ver. No me deja subir videos. Se ve como borroso, ¿verdad? Traigo este maquillaje. Pero, ay. Acá está. Acá está Jack, bañando la yegua. ¿Qué estás haciendo? Ella es la famosa Canela. Puro champú del bueno. Está muy quietecita. Aquí es una casa que tienen mis papás. En el otro lado del río. Y el pueblo está allá, cruzando el río. Pero les voy a dar un tour. La Canela ahorita anda cargada. Va a tener un baby. Ay, no cerré esta puerta. Ay. Y acá están unos becerritos de Luis Antonio. Déjese los enseño. Miren. Este blanco es de Luis Antonio. Están chiquitos, se les murió su mamá. Pobrecitos. Y mis papás aquí los tienen para cuidarlos. Pero este es de Luis Antonio. Él ya se adueñó de él. Así que ahí se los presento. Más que como ha llovido, miren, yo con las huaraches, a ver si no me atasco aquí. Ay, güey, me caigo. Aquí están bañando la Canela para que se refresque. La Canela tiene mucho tiempo con nosotros. Es la que yo montaba cuando montaba. Y la bañaba y le hacía trencitas. Tengo fotos que yo la peinaba. ¿No tienes un peine, bueno? ¿Un peine? Ponte las cosas de los caballos. Cuando todos patrullaban, venían como 30 camionetas formando las caravanas. Chaleco, abrigos y las cortas para atrás.
protege de la muerte. Porto sombrero porque sigo siendo un ranchero. Camisa fajada indica hombre de respeto. Soy el chayón, hermano del güero quinto. Con Javier haciendo el...